partió el pasado martes desde Córdoba con destino a la frontera entre, Ucran entre Ucrania y Polonia, ha emprendido ya el camino de regreso. En el trayecto de ida transportó un cargamento de material humanitario, principalmente ropa de abrigo, artículos sanitarios, productos de higiene e incluso alimentos no perecederos. El recorrido de vuelta lo hace con un equipaje mucho más valioso, un grupo de ucranianos que escapan del horror del conflicto. 45 desplazados, entre ellos 12 menores, una embarazada y un anciano. El autocar de la empresa cordobesa Pérez Cubero salió de Varsovia esta mañana y empleará tres días en recorrer los más de 3.000 kilómetros que separan Córdoba de la capital polaca. Una vez lleguen a Andalucía, los refugiados continuarán su viaje hasta su nuevo hogar, con la esperanza en todos ellos de que la guerra termine cuanto antes para así poder regresar a su país junto a los familiares y amigos, que permanecen bajo el fuego de los misiles. Hola, buenas noches. Hoy es viernes, 18 de marzo, y estos son los titulares de PTV Noticias. El Instituto Municipal de Turismo presenta su plan de acción para 2022. La naturaleza, la gastronomía, el patrimonio, la cultura o el caballo serán los ejes en los que se base la oferta de la ciudad para atraer visitantes. Cuatro trabajadores han muerto en la provincia de Córdoba en accidente laboral en lo que va de año. La semana pasada falleció un trabajador sanitario como consecuencia de un fallo cardiovascular tras una jornada sin relevos y sin descansos, en la que atendió a más de 400 personas. El Córdoba Club de Fútbol se mide mañana sábado al San Roque del EPE con el objetivo de mantener y, si es posible, incrementar la distancia con el segundo clasificado. Germán Crespo recupera para el choque a Gudel, aunque se mantiene la duda sobre la participación de Javi Flores, Ekaid Jiménez y Bernardo. La ciudad de Córdoba está preparada para recibir turistas de todas las partes del mundo. El Intur acaba de presentar su plan de acción turística para este año, focalizando su estrategia en varios pilares: la naturaleza, la gastronomía, el patrimonio, la cultura o el caballo. El Instituto Municipal de Turismo ha presentado hoy las líneas básicas del Plan Turístico de Córdoba para este año 2022, unos trazos que desean definir la ciudad como un destino sostenible de excelencia con una apuesta clara por la promoción. Este plan, que primero fue aprobado por el Consejo Consultivo del IMTUR, ahora ha sido validado por el Consejo Rector del propio organismo. La presidenta de este, Isabel Albás, ha comentado que su redacción se ha hecho teniendo muy en cuenta las opiniones del sector. El plan se verá apoyado por tres millones de euros provenientes de los fondos europeos Next Generation, que ayudarán a desarrollar las estrategias previstas en torno a la promoción de nuestro patrimonio, la gastronomía típica, la naturaleza y los caballos. Objetivos de este plan de acción es presentar a Córdoba como un destino sostenible con todo su potencial. ¿Qué estrategia vamos a llevar a cabo en 2022? Pues eh, Centrarnos en los grandes mercados emisores de turistas. Por un lado, el mercado nacional, que también se está aportando en esta época de pandemia, eh, de pospandemia, vamos a decir, cuando el mercado internacional, pues desaf desafortunadamente no podemos disfrutar de ello tanto como quisiéramos. Y por eso vamos a eh, apostar por incrementar estrategias de refuerzo, de refuerzo de la marca y el posicionamiento de Córdoba. Córdoba, además, aportará a este plan turístico otras campañas de promoción, como la denominada. Córdoba Es Más, otra relacionada con las ciudades Ave en la Costa del Sol, el País Vasco o Galicia, y estará presente en las principales ferias turísticas y gastronómicas de España y Europa. El IMTUR seguirá trabajando el concepto de Córdoba como destino natural, buscando su posicionamiento como capital mundial del caballo, apostando por ser ciudad de congresos y, por supuesto, trabajando en su patrimonio y en las cuatro declaraciones que la UNESCO nos ha concedido. Para ello se sustentará en un complejo plan de comunicación a través de medios convencionales y redes sociales que no buscarán otra cosa que atraer a turistas a nuestra ciudad, invitándolos a visitarnos y a quedarse, ofertando actividades de ocio y culturales llamativas y apetecibles. Izquierda Unida pone voz a los vecinos de las Jaras para denunciar el tono en el que la empresa que gestiona el agua se dirige a los habitantes de esta urbanización. Agenagua, una sociedad limitada, ha llegado a colgar carteles en las casas acusándolos de morosos. Tras reunirse hace algunas semanas con la Asociación de Vecinos de las Jaras, el Grupo Municipal Izquierda Unida pone encima de la mesa la situación que viven las familias que tienen una casa en esta urbanización con respecto al suministro de agua potable. Su portavoz, Pedro García, anuncia que plantearán en el Consejo Rector de la Gerencia de Urbanismo sus dudas sobre la empresa que gestiona el servicio de suministro y facturación de agua, Agenagua, una sociedad que se fundó en mayo de 2019 y que adquirió un contrato con el ayuntamiento por tres meses prorrogables a otros tres que ya han pasado. Piden al alcalde que tome cartas en el asunto porque dudan de hasta si la situación es legal. Las. Eh, vecina, eso no lo digo yo, lo dicen los vecinos, que quede claro, y la vecina dicen que la califican de bochornosa, <coughs> inapropiada, agresiva e intolerable. Las comunicaciones que la empresa agua hace por escrito, además, a los vecinos y a la vecina. Eh, os cuento algunas. Dice, hemos asumido los costos de explotación habiendo ...estos son cartas que le mandan eh, a los vecinos. Habiendo recuperado gran parte de ella, dado el comportamiento ejemplar de la mayoría de los vecinos que sí pagan su factura. Por lo que, sin acritud alguno animo a que, si no está interesado en el suministro, no realice uso de él en beneficio del resto de la comunidad. La empresa Agenagua responde a los vecinos con misivas informales y llenas de palabras y expresiones malsonantes. García dice que el trato entre empresa y cliente es esperpéntico. Además, se han realizado actualizaciones de las tarifas que, en algunos casos, hacen que las facturas hayan subido más de un 300%. Hay vecinos que se niegan a pagar el agua porque, encima, esta sociedad les advierte de que no deberían beberla. Momento que Agenagua aprovecha para cortar el suministro y colgar carteles que aluden a morosidad en las puertas de sus casas. La ministra de Justicia, Pilar Job, ha mantenido hoy una apretada agenda de trabajo en Córdoba entre acto y acto ha encontrado un hueco para atender a la prensa y abordar temas de actualidad como la huelga de los transportistas o las protestas de los letrados judiciales. La ministra de Justicia, Pilar Job, ha mantenido hoy una reunión con altos cargos judiciales y representantes de los colectivos profesionales sobre el estado en que se encuentra el modelo Justicia 2030, un proyecto que tiene por objetivo avanzar hacia un sistema judicial más accesible, eficiente y sostenible. En su comparecencia ante los medios de comunicación, la ministra no ha esquivado temas de actualidad, como por ejemplo el de la huelga de los transportistas. Es que no estamos realmente ante una huelga, lo que estamos es ante un boicot de algunos grupos violentos, eh, grupos malintencionados, eh, que, que lo que están haciendo es utilizar eh, medios y modos eh, pues que están generando un enorme perjuicio a las, a las empresas de transporte, a la distribución, al comercio, a los autónomos, a los empresarios, al campo, al mar. Pilar Job también se ha referido a los paros protagonizados por los letrados judiciales. Ha recordado que, al igual que ocurre con las protestas de los camioneros, solo una asociación, la Asociación Progresista de Secretarios Judiciales, ha convocado la huelga. Y eso a pesar de que ya se han visto satisfechas algunas de sus reivindicaciones. El Ministerio de Justicia ha hecho un esfuerzo enorme para poder aumentar eh, la dotación para los letrados y letradas de la Administración de Justicia. Creo que es necesario que los ciudadanos sepan que los letrados y letradas en toda España han, van a recibir 195 euros más de sueldo adicionales, de sueldo mensuales, eh, con efectos retroactivos además al 1 de enero del año 2021. Aprovechando su visita a Córdoba, la ministra de Justicia ha presidido la entrega de las condecoraciones San Raimundo de Peñafort. La letrada asesora del Ayuntamiento de Córdoba, Mercedes Mayo, ha sido reconocida entre una amplia nómina de personalidades ilustres del mundo del derecho, magistrados, fiscales, notarios, abogados o procuradores. La Plaza de las Tendillas ha acogido esta mañana una concentración para lamentar el último accidente laboral irreparable en la provincia de Córdoba, que acumula ya cuatro fallecimientos por esta causa en 2022. La provincia de Córdoba registró 15 víctimas mortales por accidente laboral en 2021. En lo que va de año ya suma cuatro, un ritmo infernal. El pasado 7 de marzo, un trabajador del sector sanitario falleció cuando regresaba a casa como consecuencia de un fallo cardiovascular. El gobierno insensato de la Junta de Andalucía no solamente le basta con colapsar la salida pública, con desmantelarla, sino que también está dejando fuera a las personas trabajadoras. Si ayer estábamos aplaudiendo a estas trabajadoras y estos trabajadores, hoy los estamos enterrando. Comisiones Obreras y UGT llevan años denunciando el daño que el estrés está causando entre la población trabajadora. En este caso, subrayan que en el centro de salud Carlos Castilla del Pino solo hay un celador conductor disponible para recibir a todas las personas que van a urgencias, a curarse o a pincharse. El día de su fallecimiento, la víctima acababa de salir de su puesto de trabajo tras una guardia agotadora. Había atendido a más de 400 personas en una jornada maratoniana, sin relevos ni margen para descansar. Los sindicatos hablamos muchas veces y decimos que la precariedad mata. Pero la precariedad no es solamente salarios bajos, también son condiciones inhumanas de, de trabajo. La carga mental que están sufriendo estas personas trabajadoras enfrentándose día a día con los problemas que tiene la ciudadanía, son problemas de salud, problemas de atención que no se ven recogidos y que son estas personas trabajadoras las primeras que sufren eso. Entre otras medidas, los sindicatos reiteran la necesidad de poner en marcha ya el tercer punto de urgencias extrahospitalarias de la capital, en el centro de salud Levante Sur, para descargar los puntos del sector sur y el Castilla del Pino. La Diputación va a fomentar la contratación de mayores de 45 años con una nueva convocatoria de subvenciones para ayuntamientos. El importe total que se destina en esta edición es de 360.000 euros y podrá beneficiar a hasta 80 trabajadores. La Delegación de Empleo de la Diputación ha puesto en marcha una nueva convocatoria de subvenciones para fomentar el empleo de personas mayores de 45 años, de la que se podrán beneficiar los ayuntamientos y las entidades locales autónomas de toda la provincia. El importe total que se destina a esta edición es de 360.000 euros, que posibilitarán hasta 80 contrataciones. Y una posibilidad también que se abre desde este área de empleo es la contratación tres meses a jornada completa o eh, seis meses a media jornada. Eh, también abre posibilidades por, por circunstancias de conciliación familiar, eh, principalmente esta posibilidad de, de, de contrato en, en, en el ayuntamiento que lo solicite, que lo, a, que lo acredite en su solicitud a media jornada durante seis meses. Podrán solicitar estas ayudas todos los municipios y entidades locales autónomas con una población inferior a 50.000 habitantes. Podrán pedir más de una subvención, limitándose el número de concesiones al presupuesto máximo disponible para la convocatoria. Por un lado, estamos beneficiando a esta horquilla de edad. Eh, con una cierta experiencia en muchos ámbitos laborales eh, mujeres hombres probablemente gente con cargas familiares probablemente gente con eh, carga eh, eh, hipotecarias en, en algunos muchos casos entonces eh, esta gente que tiene ya una experiencia que, que son perfectamente aprovechables recuperable en el mercado laboral y por otro, se benefician las propias entidades locales que pueden aprovechar la experiencia de estos trabajadores. Las bases están publicadas en el Boletín Oficial de la provincia desde el pasado martes. El plazo de solicitudes está abierto hasta el 29 de este mes. La provincia suma 300 nuevos contagios de coronavirus en la última jornada. Sin embargo, sigue reduciendo la tasa de incidencia. Y por primera vez en lo que va de semana, la Junta no ha notificado ningún fallecimiento. La Consejería de Salud y Familias ha notificado en las últimas 24 horas 298 nuevos contagios en la provincia de Córdoba. La tasa de incidencia sigue descendiendo y se sitúa en 421 casos por 100.000 habitantes en la capital y en 330 positivos por cada 100.000 en el conjunto de la provincia. Vuelve a aumentar la cifra de pacientes ingresados en los hospitales cordobeses y se mantiene sin cambios en las unidades de críticos, con 11 camas ocupadas. El parte diario no recoge ningún fallecimiento. En Andalucía la jornada deja más de 2.500 nuevos positivos. Tras varios días de subida, la tasa de incidencia vuelve a descender y se sitúa en 281 contagios por cada 100.000 habitantes. También se reduce el número de pacientes que permanecen ingresados en los hospitales andaluces y en las unidades de críticos. En este último parte, la región reporta siete fallecimientos, tres de ellos en la provincia de Sevilla. Ya hay horario para la final anticipada por el ascenso en Cáceres, domingo 3 de abril a las 5 y media. Mañana a las 7 tenemos una cita en el Arcángel. PTV emitirá en directo el partido entre el Córdoba y el San Roque de Lepe. Crespo recupera a Gudel, pero Alonso y Javi Flores están lesionados y Carlos Marín, Ecai Jiménez y Bernardo tocados. Solo uno subirá a primera RFEF por su condición de campeón, sin tener que disputar el playoff de ascenso. Comienza la cuenta atrás. Llegan las diez últimas jornadas para el Córdoba y el Cacereño, separados por nueve puntos en la cima del grupo cuarto de Segunda RFF. Al campeonato le faltan nueve fechas, pero los dos primeros clasificados tienen sendos partidos aplazados. El líder recibirá el Tamaraceite el próximo miércoles a las 12 de la mañana y su perseguidor jugará en La Palma una semana después, o sea, apenas cuatro días antes de que el Córdoba intente darle la puntilla en el Estadio Príncipe Felipe. En cualquier caso, el futuro es mañana. A las 7 arrancará el duelo con el San Roque del Epe. que acude a la cita consciente de que nadie ha sumado en el Arcángel en toda la liga. Tenemos tres partidos muy importantes esta semana. donde queremos que llegue casi todo el mundo al 100%. Y sobre todo porque luego nos vienen dos salidas muy, muy complicadas. que creo que es donde va a estar eh, prácticamente la asegurar el, el ascenso. El Córdoba lleva 12 de 12 en el Arcángel... ...y quiere estirar la serie hasta 14 victorias consecutivas... ...antes de visitar al Montijo el domingo 27 al mediodía... ...la hinchada respondió con creces en Antequera... ...con unos 1.500 aficionados blanquiverdes... ...gozando con un triunfo postrero... ...y el club ansía poblar el estadio... ...en los dos encuentros seguidos en casa... ...entradas a 5 euros sin límite ante el San Roque... ...en una promoción reservada a los abonados en el Día del Padre... Y dos localidades gratis para cada socio, e invitaciones a jubilados, parados, colegios, institutos, universidades, asociaciones sin ánimo de lucro y colectivos sociales, con vistas al compromiso intersemanal y matinal frente al Tamaraceite. La agenda deportiva del fin de semana echa a andar, o más bien a correr, en apenas 10 minutos. A las 9 comienza la reválida del Córdoba Futsal en Santa Coloma de Gramanez. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad actualizó el calendario de la Primera División de Fútbol Sala el pasado martes. El partido aplazado contra el Jimbi Cartagena fue un toma y daca excitante y acabó con empate a cuatro. La jornada 19 empieza hoy mismo a las 9 de la noche en la pista de la Industria Santa Coloma, que al igual que el Córdoba Futsal no renuncia a colarse en los playoffs por el título. El equipo de José González intentará vengarse de su verdugo en la Copa del Rey antes de regresar a Vistalegre, donde se medirá el Betis el próximo miércoles a las 8. Creo que una de las asignaturas pendientes de, de la primera vuelta ha sido la, eh, los partidos fuera de casa y a partir de, de, de esta semana tenemos un nuevo reto ¿no? dentro de, de, de esta segunda vuelta que será conseguir los máximos posibles puntos eh, eso, fuera de casa ¿no? para, que, para que nos ayude a cuanto antes conseguir nuestro, nuestro objetivo. Para eso no basta con decir tenemos que ganar fuera de casa, ¿no? tenemos que... Más allá de eso tenemos que ser capaces de analizar dónde no estamos equivocando, eh, saber cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades fuera de casa y a partir de ahí generar todo ¿no? para, para seguir sumando eh, de tres en tres y bueno, eh, seguir compitiendo y seguir dando alegría a nuestra, a nuestra acción. Vista Alegre está reservado para el Deportivo Córdoba Caja Sur mañana a las 5. El cuadro de Juan Macubero se enfrentará al Camuens Ceuti en pos de una alegría que le permita recortar distancias con la parte alta de la tabla después del tropiezo en la cancha de la Algaida. El Córdoba B descansará la semana que viene. Antes anhela blindar su plaza de playoff con su sexta victoria consecutiva en el grupo décimo de tercera RFF, al que apenas le restan seis capítulos. El filial jugará en Cartaya mañana a las cinco. Los otros tres representantes cordobeses se enfrentarán a rivales de AUPA el domingo. A las 12, Gerena, Ciudad de Lucena. Y a las 5, Saler, Puente Genil Utrera Y Pozo Blanco, Recreativo de Huelva. Posiblemente lo que quede sea lo más difícil. Y seguro que es lo más bonito, ¿no? Eh, esto se está acabando. Eh, estamos en una posición privilegiada ahora mismo. Y, y bueno, pues entendemos que es una jornada propicia para, para dar un golpe sobre la mesa. ¿no? Creo que si somos capaces de ganar en cartalla, no acercaríamos mucho al, al play-off. ¿no? El Córdoba femenino retorna a la ciudad deportiva, donde encadenó un par de goleadas frente al Betis B y el Real Unión de Tenerife, antes de bajarse de la nube con la derrota en Alama. El combinado de Pepe Contreras se cruzará con el Femarguín el domingo a las 11, al tiempo que el Pozo Albense actuará en Granada mañana a las 4. El Ángel Jiménez Puente Genil sufre la Liga Sobal de Balonmano, que se detiene hasta el mes de abril. La siguiente parada del bloque de Paco Bustos tendrá lugar en Antequera, sede de la fase final de la Copa del Rey entre el viernes 25 y el domingo 27 de marzo. Este fin de semana tampoco hay competición en la división de honor plata masculina, pero sí en la categoría femenina. El Acordó Córdoba visitará el Sanse mañana a las 7 y media y el DEZA examinará al Pozuelo en Fátima el domingo a las 12 y media. Según la predicción para mañana sábado, en la provincia de Córdoba habrá cielos poco nubosos con nubosidad de evolución diurna y vientos de componente este. Las temperaturas se mantendrán estables. En la capital se esperan entre 9 y 20 grados. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Tras dos aplazamientos a consecuencia de la pandemia, el ayuntamiento ha entregado los premios a los ganadores de los concursos de patios, rejas y balcones de las dos últimas ediciones. El acto sirvió de homenaje y recuerdo a Manuel Garrido y Elisa Pérez. El Ayuntamiento entregó anoche los premios de los concursos de patios y de rejas y balcones de los años 2020 y 2021. Una ceremonia que ha habido que aplazar hasta en dos ocasiones con motivo de la pandemia del coronavirus y que sirvió para agradecer el esfuerzo y el compromiso de todos los participantes y para recordar el centenario del concurso municipal de los patios cordobeses, tan deslucido como consecuencia del coronavirus. Junto con el diploma correspondiente, los premiados recibieron un cuadro y un libro. Además, el Ayuntamiento entregó a la Asociación de Amigos de los Patios, un óleo con la imagen de quien fuera su presidente, Manuel Garrido, y otro retrato a la Asociación de Cuidadores, Claveles y Gitanillas, que homenajea a su también expresidenta Elisa Pérez, la propietaria del patio de la Casa Número 21 de la calle Pozanco. La gala se celebró en el Salón de los Mosaicos del Alcázar de los Reyes Cristianos y contó con una amplia representación consistorial. El guitarrista de origen turco, Baris El Selvari, puso el colofón musical a esta ceremonia en varios idiomas, accesible para todos y adaptado a las nuevas tecnologías. Así abre sus puertas el Círculo de la Amistad a cualquier visitante que desee conocer sus instalaciones y su enorme cartera patrimonial. Desde ya se puede solicitar el acceso vía correo electrónico. El Real Círculo de la Amistad de Córdoba abre sus puertas al público con la finalidad de mostrar su patrimonio y sumarse al extenso abanico cultural de la ciudad de Córdoba. Este proyecto cuenta con el apoyo económico del IMDEC, que apuesta de esta forma por poner en valor las obras de arte que atesora la entidad centenaria y a la vez impulsar uno de los sectores estratégicos de la economía de la ciudad, el turismo vinculado a la cultura. La vinculación del Círculo de la Amistad con la Cultura es histórica, ya que siempre ha acogido a los grandes nombres del mundo de las artes plásticas. Desde su fundación en 1854, sus estatutos recogen el fomento de las artes como parte de su idiosincrasia y un patrimonio inmobiliario que es el que hemos ido atesorando a lo largo del tiempo y que básicamente se estructura en torno a tres grandes bloques. Nuestra biblioteca, hoy con más de 25.000 volúmenes, nuestra colección de pintura, que a su vez eh, podríamos eh, clasificarla en, en obras... Que corresponden a determinados autores que tienen una presencia importante en la casa. El círculo está ya abierto a las visitas y, en breve, y gracias a una ayuda de 20.000 euros del IMDEC, apoyada por otros 14.000 aportados por la entidad, contará con audioguías, visitas guiadas y hasta una APP. Que explicará las obras que el público puede encontrar en cada rincón de la entidad. Ahora todos podremos disfrutar de las obras de Rodríguez de los Ríos, Díaz Huertas, Julio Romero de Torres, Ginés Liébana y otras obras de pintura contemporánea de autores como Miralles, Rafael Botí o Gerardo Rueda. Desarrollar un plan de, eh, museo, museológico que ponga en valor la riqueza patrimonial y artística de esta sociedad y que sea accesible para toda la ciudadanía y para todos los turistas que nos visiten, de manera que Córdoba alcance una mayor promoción nacional e internacional, gracias a su aportación. El proyecto que ahora os va a detallar Nicolás incluye la identificación y señalización de los espacios expositivos, que acogerá la colección pictórica y escultórica, y de las diferentes obras. El círculo además publicará en breve dos volúmenes que recogerán todas las obras que conjugan su patrimonio. De ellos sacarán una guía práctica para los visitantes y hasta un tríptico informativo. En la actualidad y desde el año 2016, el Real Círculo de la Amistad de Córdoba, antiguo convento de la Virgen de las Nieves, está catalogado como BIC, Bien de Interés Cultural por la Junta de Andalucía. Nos despedimos desde la Biblioteca Viva de Al-Andalus. El broche del último informativo de la semana lo pone Los Puentes de Naya, una exposición de acuarelas de Naya gitana. Hasta el lunes.